Hemos estado hablando de observación para conocer y para tratar de entender. Por eso los mandé hace rato a observar. Primero a buscar la luna. Si les dije, observen la luna, lo primero que tenían que hacer es buscarla. Incluso después de que les dije que fueran a buscar la luna, se tenían que ir. Y alguien se acercó a preguntarme que si tenían que salir a buscar la luna. Pues sí, no, les dije, no una imagen de la luna, no un modelo de la luna, sino la luna. Quizá algunos empezaron a buscarla en internet. Bueno, a lo mejor les pueden llegar a encontrar la luna en internet como una imagen de alguna manera capturada y reproducida a través de algún observatorio. Cuando ha habido recientemente eclipses de luna, por ejemplo, o incluso eclipses de sol, ha habido observatorios astronómicos en diferentes lugares del mundo que han observado esos fenómenos y los han transmitido a través de internet para que la gente que no lo puede ver con sus propios ojos en el lugar, lo pueda ver con sus propios ojos en otro lugar, aprovechando la tecnología de telecomunicaciones a través de internet. Ok. Entonces, no, en este caso era ir a buscar la luna de veras, la verdadera, el satélite natural de la Tierra, la luna. ¿La encontraron? Sí. Ok. ¿Dónde está? Al norte. Al norte. ¿Qué es el norte? Punto. Tenemos que establecer sistemas de observación. Y en los sistemas de observación, sistemas de medición. Tenemos que acudir entonces a las cantidades fundamentales, por lo menos, que ya habíamos mencionado. Longitud. No, sí, lo dijimos longitud. La relacionamos con la letra L. Tiempo. Porque hace un momento les pregunté si ahorita salen a buscar la luna, ¿va a estar en el mismo lugar? No. Tiempo, a decir, sería el intervalo entre dos sucesos o dos eventos, ¿cuáles? Una observación de la luna y otra observación de la luna, eso implica un tiempo. ¿Sí? Y masa es la tercera. Para la observación lunar, ¿cuáles de ellas usamos? Tiempo. Primero la longitud, porque eso nos va a decir en un espacio, tal vez, hacia dónde está, necesitaríamos primero un punto de referencia en nuestro sistema de observación. Para poder medir, necesitamos entonces un sistema de referencias en el sistema de observación. Y en el sistema de referencias necesitamos, para empezar, un punto. Lo que estamos observando, o donde estamos observando, le llamamos espacio. El espacio es donde observamos las cosas, donde se encuentran las cosas. Entonces, en ese espacio establecemos un sistema de observación, establecemos un sistema de referencias, y en ese espacio, en ese sistema, ubicamos un punto de referencia espacial, o en ese espacio. De hecho, yo que en el pizarrón pintado dos sistemas de referencia. El espacio es el pizarrón. Y he puesto un sistema sobre el horizonte del pizarrón. Un sistema horizontal. Es este. Le llamamos horizontal porque está en el horizonte. El horizonte es hasta donde alcanzamos a ver el espacio. Cuando salimos al espacio, a lugares abiertos, hasta donde alcanzamos a ver que está así, que está como acostado estabas el otro día en el aula, eso es horizontal. Es horizontal. Es un espacio horizontal porque está en el horizonte. Y perpendicular al horizonte podemos trazar arbitrariamente una línea perpendicular, es decir, una línea vertical. La vertical sería esto. Entonces, este sería un segundo sistema de referencias. Tengo un sistema de referencias horizontal
y un sistema de referencias vertical porque es perpendicular al horizonte. Cada uno de estos me representa un espacio dimensional con una dimensión. Entonces tengo una dimensión horizontal y tengo una dimensión vertical. Vertical, ya con la dimensión horizontal, porque tiene el horizontal. Entonces pongámoslo aquí, dimensión horizontal. Porque está en el horizonte. Y esta dijimos que sería vertical. Esta es entonces una dimensión. Y esta es otra dimensión. Y yo puedo establecer la ubicación de algún objeto dependiendo de donde se encuentre respecto a mi sistema de referencias. Para ver la luna, ¿qué necesitarían inicialmente? Para decirle a alguien, ya vi la luna, y le pregunta, ¿dónde? ¿Están situados en un punto? Necesitamos entonces un punto de referencia. ¿Desde dónde cuál sería el primer punto de referencia? Estamos parados en la línea horizontal. ¿En la horizontal? ¿Seguros? ¿Para buscar la luna? ¿La buscamos en la línea, en el sistema horizontal? ¿Acá? No, que nosotros tenemos que estar en un punto de referencia. Bueno, podría estar volando, tal vez. ¿Sí? ¿Dónde buscas la luna? Es que estamos acostumbrados a estar en la superficie de la Tierra. Pero eso es circunstancial, diría yo hasta accidental. ¿Bien? ¿Hacia dónde encontraron la luna? Ahí diría, hacia arriba. ¿Cuál de los dos sistemas de referencia me sirve? Inicialmente el vertical, no el horizontal. Entonces, inicialmente mi espacio dimensional en el que yo voy a encontrar, que voy a ubicar yo, en el que voy a encontrar el sistema y voy a ubicar la luna va a ser en el sistema de referencia vertical, en la dimensión vertical. Ahora, ¿dónde estaba la luna una vez que la encontraron en ese sistema de referencia vertical? Bueno, debo usar una cantidad. Debo establecer una longitud vertical. Ahora sí, necesito un punto de referencia en mi sistema vertical. ¿Dónde pongo el punto de referencia? Ahora sí me sirve estar ubicado en el suelo, en la Tierra, en la superficie de la Tierra, pero también sigue siendo un tanto arbitrario y accidental. Digamos que me coloco yo aquí. Entonces, este es el suelo en el sistema. De hecho, esta sería una representación. Porque aquí no está la luna, aquí no la veo, porque estoy en un espacio confinado. ¿Bien? Y esto que pues, estoy marcando aquí no es el suelo. El suelo está más abajo. ¿Bien? Entonces, esto que estoy poniendo aquí, de hecho, para efectos de la observación lunar, no es el sistema de referencia para observar la luna. Es una representación del sistema de referencias para observar la luna. Y esta representación de la realidad se llama modelo. Es un modelo. No es la realidad. Es una representación de la realidad. Y a esa representación de la realidad le llamamos modelo. Y eso es lo que hemos hecho los humanos. Cuando empezamos a ser capaces de observar y tratar de comunicar lo que observamos, empezamos a hacer modelos. Para eso inventamos mecanismos de comunicación extracorpórea, porque ya no es personal, no es comunicación química como en las bacterias. ¿Sí? Llega una bacteria, se comunica por contacto con otra, bueno, sea físico por contacto. La otra sería química, le envío algún magia. Alguna molécula que se desplaza, llega en contacto, algún
hormona. ¿Alguna hormona? Algún compuesto químico que se puede desplazar, puede cambiar su posición, cambiarse en el espacio, llega a entrar en contacto con la otra bacteria y la bacteria se entera, ah, allá hay otra bacteria. ¿Sí? Puede haber comunicación por contacto o puede haber comunicación química. En el caso, en la evolución más adelante apareció la comunicación por otros medios, por ejemplo, por medios mecánicos acústicos. ¿Sí? Los sonidos, comunicación por sonidos. Y muchos de los organismos se comunican por sonidos. ¿Las plantas se comunican? Sí, pero no por sonidos. Se comunican por medios químicos, por hormonas. Una hormona en las plantas vasculares es, por ejemplo, el etileno. Me equivoqué de compuesto químico. El etileno. El eteno. ¿Sí? Esa es una hormona en las plantas, porque es una molécula que sirve para comunicación entre plantas. En el caso de los animales, puede haber comunicación química o puede haber comunicación mecánica a través de ondas acústicas, de eso estaremos hablando más adelante. Sonido, se comunican por sonido, las aves, por ejemplo, los mamíferos, los insectos, ¿o qué hacen los grillos? Brillan, sí, hacen grilla. Bueno, yo hablo de los invertebrados, no de los vertebrados. Esos son otros. Son otros grillos. Bueno, pues los homínidos, algunos homínidos, no sabemos exactamente cuáles, hay, son dos homínidos sospechosos, dos especies de homínidos, que al menos esas dos. De alguna manera desarrollaron métodos de comunicación gráfica a través de imágenes. Parece que al menos Homo neanderthalensis y Homo sapiens inventaron los petroglifos. Pinturas rupestres. Lo que los algunos estudios le llaman arte rupestre. No sabemos si era arte o era realmente solamente comunicación. Mira lo que me encontré y pintaban ahí un mamut. ¿Sí? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Porque necesitamos comer. ¿Dónde está? ¿Ahí qué sistema de referencia tendríamos que haber usado? ¿El vertical o el horizontal? El horizontal. Fíjate que está para allá. ¿Sí? Está sobre... Preocúpate cuando esté volando. El mamut, digo. ¿Sí? Si estaban buscando otro tipo de, no sé, los ancestros de los guajolotes, pues tal vez estarían buscando arriba. ¿Sí? Ok. El hecho es que ya las representaciones gráficas empezaron a ser sistemas de registro de observaciones. Fueron los primeros registros de observaciones. Yo dudo, personalmente es mi hipótesis, de que el arte rupestre sea realmente arte. ¿Sí? La expresión de un sentimiento o de una emoción. Eso es lo que algunos filósofos del arte dicen que es el arte. Una expresión emocional humana. ¿Eh? Puede ser miedo, puede ser alegría, puede ser amor. No, ¿sí? Digo, puede ser tontas canciones de amor, como decía John Lennon de las canciones de McCartney. ¿Sí? Ah, digo, por ejemplo, si ellos pintaron, hicieron sus animaciones, con la intención de miedo, a decir que esta cosa me encontré un oso cavernario, córrele. podría ser. Bien, entonces inventamos los antecedentes de la escritura. La primera escritura era pictográfica, era a través de dibujos, representaciones gráficas de los objetos. No ponían mamut, no, pintaban mamut o algo parecido a un mamut. Esas son modelos, no era el mamut. Y más o menos lo habrían pintado si yo hubiera sido de esos. Más o menos. Es así. Ahí puedo hacer más.
se parece más bien a Manny, ¿no? No estoy gordo, soy pachoncito. ¿Esto es un mamut? No, es una representación de un mamut. Es un modelo. No es el mamut, es un modelo del mamut. Igual cuando decimos la luna estaba por acá, es una representación, es un modelo. Bueno, ok, ahí está, pero ¿qué tan ahí si yo quiero ahora salir a buscarlo y encontrarlo? Necesito entonces medir cantidades. Una cosa es el sistema de referencia y otra cosa es la medición, pero para medir necesito el punto de referencia en el sistema de referencias. Y podemos decir, bueno, del horizonte hacia arriba, ¿dónde encuentro la luna? Alguien diría, ah, pues mira, traje mi flexómetro. ¿Alcanzará? No. Es muy interesante cómo históricamente la primera forma en la que los humanos empezaron a medir longitudes no fue con sistemas de los que ahora tenemos para medir longitudes, es decir, no con sistemas longitudinales como el metro o como la yarda o como el codo o como lo medían los griegos en estadios. ¿Con los dedos? Más o menos. Tal vez no los dedos, pero sí tal vez hagan varias palmas. ¿Cómo lo hacemos? Hacemos como una escala, bueno, cuando ponemos la mano hacia el horizonte, puedes incluso, no sé, medir la altura de... Una, dos, tres, ¿cuántas manos? Ah, no creo que se necesite tanta. Depende. Es una representación. Sí, pero depende de dónde esté la luna, respecto a mi posición. Qué tan arriba esté, serán tantas, pero finalmente, si yo hago esto, lo que obtengo es, si yo hago esto, lo que obtengo es un círculo. ¿Cómo puedo medir en un círculo? En grados. En grados. Una de las primeras formas en las que se midió las longitudes fue en la medición de ángulos. Y los ángulos se medían en grados. En radianes. ¿Eh? Y en radianes. Bueno, pregunta. En radianes. Sería como medir en metros o en yardas. O sea, son dos sistemas diferentes, pero son equivalentes. Se pueden hacer transformaciones de una medida en la otra. Por eso quizá el mejor instrumento... No lo traigo. No, si traigo otro parecido. El mejor instrumento para medir a veces objetos arriba de uno no es... no serían finalmente las palmas, aunque a veces se usan más que las palmas el puño y los nudillos, pero hay un pequeño detalle, no es lo mismo que lo use yo así a que lo use yo aquí. ¿Qué sucede? Intenten. Estiren su mano y ubiquen este círculo, que, bueno, pseudocírculo que pinté aquí. ¿Lo ven igual respecto a sus nudillos? Si estiran completamente el brazo o si lo acercan. No. Cambia la proporción. Sí. Cambia la proporción. Sin embargo, si estiramos el brazo, más o menos las distancias son parecidas y el ángulo que se forma entre los ojos y los dos puntos de referencia en los nudillos forma un ángulo que sería constante. Por supuesto, mientras más lejos esté el objeto, la distancia en el espacio será mayor, pero el ángulo será el mismo. Pero, ¿qué uso? Los dos ojos. A ver, vean aquí, usen el brazo, sus nudillos y vean a través de los nudillos con los dos ojos. Fácil. Enfoquen a sus nudillos, es decir, apunten su vista hacia los nudillos y luego traten de percibir cómo se observa este círculo. Ven dos círculos, ¿verdad?
Ahora hagan al revés, bueno, hagan lo contrario, extiendan el brazo, vean y enfoquen su, o, su mirada en el círculo. ¿Cómo se ve su mano? Se desaparece. Bueno, no. Veo dos manos. ¿Sí? ¿Eso a qué se debe? A que la mayoría de la gente tiene dos ojos que funcionan. Hay gente que tiene dos ojos y uno puede no funcionar bien o ninguno de los dos. En ese caso tendrán que usar otro método. Los que tienen nada más un ojo o son cíclopes, tiene una ventaja, y los que tenemos dos ojos funcionales tendríamos que utilizar, escoger alguno de los dos. Y respecto a ese, sí medí el ángulo, porque si cambiamos de ojo la visión, hagan el ejercicio cerrando un ojo y luego el otro, háganlo otra vez, que no conservan de la posición de este respecto a sus nudillos. Ay, pues se cambia de posición. Cambia de posición. Ese fenómeno se llama paralaje. El cambio de posición aparente del objeto observado, dependiendo de desde dónde lo estoy observando. Los dos ojos no están juntos. No. Hay una longitud entre ellos. Y entonces estoy en dos puntos diferentes en el espacio cuando observo. Si no tomo en consideración eso, puedo estar introduciendo un error en la medición. Cuando medimos, ya lo vimos cuando hicimos la medición de Emiliano, ¿sí? Se pueden tener números diferentes, cantidades diferentes, y eso implica o significa que hay un error en alguna de las mediciones. En alguna de las mediciones. De alguna manera, la medición no es real. ¿O podría decirse real? Solo las matemáticas. Necesitaríamos verificar experimentalmente si ambas mediciones son verdaderas, si ambas son falsas, o si una es verdadera y la otra es falsa. Y eso es lo que van a hacer ustedes hoy, a empezar a observar cómo podemos empezar a tratar de identificar la existencia de errores cuando medimos diferentes cantidades. Ya hemos hecho entonces experiencias de medición de longitudes cuando medimos en Emiliano. Ahorita hicimos una experiencia de intento de medición de este círculo que representa la luna en su modelo, usando el sistema de medición con ángulos, y nos dimos cuenta que el paralaje puede producir un error. Cuando observamos la posición de la luna, ¿tomaban eso en cuenta? Sí. No. ¿Sí? ¿Allá lo tomaste en cuenta? Sí. Ah, perfecto. Muy bien. Nosotros tomamos primero un punto de referencia en el suelo. Ajá. Y luego un punto de referencia vertical. Ajá. Pues establecemos un sistema de referencia vertical. Que se alineará con la, ahora sí, con la luna. Que se alineará con la posición de la luna. Y o sea, me voy a poner tu sistema de referencia donde veías la luna, no en otro lado. Ok. Entonces ya nada más de ahí tomamos lo que era la medida, porque tomamos una de las lámparas que está en el, ahí en el patio. Ajá. Como referencia. Y nada más tomamos con nuestras, con nuestras propias manos, la distancia más o menos a unos 30 centímetros de nuestros ojos, que había de la punta de la lámpara hacia la luna. Lo cual resultó en 4 dedos y nosotros 4 lo verificamos. Nos dio lo mismo. Les verificaron la medición con el mismo sistema de medición y obtuvieron el mismo resultado. Así es. Es una forma en la cual se puede verificar que la medición es correcta, cercana a la realidad. Eso le llamaríamos correcto. Pero hay dos conceptos que debemos considerar cuando hacemos mediciones y somos conscientes que hay errores. Obtenemos finalmente números, cantidades. Pero puede suceder que hagamos un análogo de medición. Necesitamos obtener un número que se acerque a la realidad. Hagamos un modelo de la realidad como la diana de un blanco. A lo mejor no lo voy a hacer así porque entonces no voy a ver las marcas. La diana va a ser un círculo abierto. Y yo apunto mi objeto, mi instrumento para lanzar cosas. Pueden ser muchas cosas, pueden ser piedras, pueden ser flechas, pueden ser balas, municiones, algo que arrojo. Y intento darle aquí. Esta es la realidad y esto es lo que voy a medir. Lanzo los objetos y imaginen que cae así. Es más, voy a quitar los puntos de aquí, incluso el tiro este de acá, y cayeron todos acá.
¿Coincide con la realidad? ¿Le atiné a la verna? No. Hay error, hay error ahí. De hecho, hay dos errores. Hay error en la precisión y hay error en la exactitud. ¿Pero? Ahorita yo me acordé, es que antes hacía tiro con arco. Ajá. Entonces, cuando uno está tirando a 20 metros, ¿sí? Pues la mira la debes de subir un poco. Ajá. Y apuntarle más arriba del centro para que pueda llegar ahí. Si es a 50 metros, la mira la debes de subir mucho. Muchísimo. Ajá. Para poder tienes que subirla más. ¿Eh? Sí, ¿y por qué? Ya lo vamos a ver más adelante. Tiene que ver con cosas que conocemos cuando usamos a la física. ¿Sí? Cuando tiras más lejos, la bajas. Luego lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Bien. Hay dos conceptos relacionados con el error. Estos conceptos relacionados con el error son la exactitud y la precisión. Precisión. Cuando no le doy, cuando no me acerco a la realidad, cuando mi medición no se acerca a la realidad, no es ni exacto ni preciso. Es vergonzoso. ¿Bien? La segunda posibilidad, que sería la idónea, es ahí está. Este es exacto y preciso, es el opuesto a este de aquí. Las mediciones están hechas dentro de la realidad y están poco dispersas. Se parecen todas las mediciones, o fueron iguales. Como lo pusieron ustedes, y obtuvieron la misma medición, la misma ubicación. ¿Sí? Hay dos casos intermedios. Aquel en el que todas las mediciones son cercanas, hay poca dispersión, todos los números obtenidos se parecen de lo mismo que estamos viviendo. Pero no tienen que ver con la realidad. O sea, medimos bien, pero equivocado. Esto se dice que es preciso, pero no exacto. Hay poca dispersión, los números se parecen todos ellos, pero no tienen que ver con la realidad. La medición fue precisa, pero inexacta. O no exacta. Oh. Ahí se dos quises de uno. El otro es el caso opuesto. Aunque algunos valores tienen que ver con la realidad, hay varios valores que están fuera de la realidad. Hay una dispersión grande en los valores obtenidos, en los números obtenidos. Esto es exacto, pero no preciso. O impreciso. Lo idóneo es este de aquí. ¿Cuál? Preciso y exacto. Los valores obtenidos se acercan a la realidad, tienen que ver con la realidad y se parecen mucho entre ellos. Están poco dispersos. Para esto tenemos que considerar la matemática gaussiana, por ejemplo. ¿Sí? Las curvas de distribución. Curvas de dispersión. Ok. Profesor, una pregunta. ¿Hay alguna diferencia entre preciso y exacto? Sí. Preciso es que los valores son muy parecidos. La dispersión de los números obtenidos es pequeña. En ese caso, el instrumento y el método para medir son precisos. Es decir, en física, estas dos palabras no son sinónimos. ¿Recuerdan que hablábamos del lenguaje coloquial y del lenguaje científico, en este caso físico? La gente va por la vida diciendo, no, es exacto, sí, es preciso, sí, no, muy exacto, sí, muy preciso, no. En física son dos conceptos completamente diferentes. La precisión tiene que ver con la dispersión. Cuando no son dispersos,
los valores obtenidos en cualquier medición de cualquier cantidad de longitud, tiempo, masa, estamos obteniendo valores de longitud, de tiempo y de masa precisos, muy parecidos los números entre sí. El instrumento es preciso, sí lo podemos usar, pero además para que lo podamos usar, los valores obtenidos tienen que estar cercanos o dentro de la realidad. Porque de otra manera, si están muy dispersos, si algunos valores sí coinciden con la realidad, pero otros no, entonces tenemos un instrumento de medición exacto, pero no preciso, y por lo tanto tampoco nos sirve para conocer la realidad con mayor certeza. No podemos tener certidumbre de que lo que estamos midiendo sea real. Igual el valor que obtuviste es real, o igual que el valor que obtuviste es falso. Están demasiado dispersos los datos, los números, los valores de las cantidades que están midiendo. Pueden ser cantidades fundamentales como la longitud a la cual se encuentra vertical la luna, la podemos medir en grados, ¿no? O en palmas, o en, de alguna manera, algún instrumento tenemos que hacer, y ese instrumento tiene que estar, tiene que dar los valores precisos y exactos. Para eso se hace lo que se llama calibración. Para poder usar un instrumento de medición hay que calibrarlo. Y en la calibración hay que verificar que estamos obteniendo valores precisos y exactos. ¿Sí? Poco dispersos y relacionados con la realidad. Dentro de la realidad. Si los valores no están dentro de la realidad y están dispersos, es inexacto. Necesitamos que sean precisos, que tengan que ver, que estén poco dispersos y exactos. Ambos. Bien, continuemos entonces con las cantidades que estamos midiendo. El tiempo hablamos de es el intervalo entre dos sucesos. Vimos que los intervalos más grandes de tiempo que medimos los humanos, hemos medido, han sido el periodo llamado año. Y ese a su vez podemos fragmentarlo, y vimos que una posibilidad sería fragmentarlo en los periodos de la observación de la luna. Por cierto, ¿cómo estaba la luna? ¿Cómo se veía la luna? Oh. ¿Eh? ¿A la mitad? No. ¿Se veía? No. ¿No? No, no era tal cual. ¿Un poco más? ¿Un poco menos? Menos. ¿Era menos de la mitad o más de la mitad? Menos. Menos. A ver, ¿cuándo fue la última vez que vimos la luna completa? Completa. La luna llena, la que llamamos luna llena. ¿El viernes pasado? Sí, pues no tiene mucho. Ah, no sé. Bueno, es que me acuerdo según que... Según el satélite también iba a pasar, ¿no? Es que fui a campaña. ¿Qué me satélite iba a pasar? ¿Cuándo fue? El 13. ¿El día 13? Eso es de verdad. Déjenme ver, verifiquen cuándo fue la última luna llena. Busquen, tenemos buena conexión a internet, sorpresa. Aquí no había buena conexión a internet en los laboratorios. Quiere decir que instalaron nuevas antenas y tenemos mejor servicio. ¿Cuándo fue? Está mucho más rápido la red de la universidad que la red de la servicio de teléfono. Yo tengo 3G. ¿4G? No, 3G ya es ganancia. No, aquí adentro no aspiro a más. Sí, en otros lugares es 3G. Aquí la tengo. A la última luna llena la llamamos la luna de del lobo. Y la Wolf Moon.
La tuve como imagen de perfil en mi Facebook. La imagen de mi Facebook, así. No la mía, sino la de mi. Y esta la publiqué. De hecho, la publiqué. Según aquí también. Del 12 de enero a las 18. A las 10, 18 p.m. Bueno, casi esas. Al día siguiente. Fue en ese intervalo, entre el 12 y el 13, donde se observó la luna llena la última vez. ¿Cuántos días han pasado? 7. De hoy para el 13. 8 días. Ah, pero para el 12 sí, 8 días. Para el 12, 8 días. Sí, de hecho se debe ver un poco más, un poco menos, porque la luna se está viendo cada vez menos. Sí, porque va otra vez. Está disminuyendo la imagen aparente de la luna. Entonces está menguando. Por eso le llaman menguante o cuarto. Cuando llega a la mitad, cuarto menguante. Pero está a mitad. Porque está poquito. Pero así poquito. Ese poquito es ese día. ¿Sí? Cuando estaba a la mitad del disco lunar, así le vamos a la imagen, habían pasado ¿cuántos días? ¿O 7 días? Pues sí, del 3 al 8. ¿Cuál sería otro intervalo de tiempo? Pero del día. Tenemos entonces como intervalos de tiempo el año. Pero del día que salió la luna. El mes que tiene que ver con la luna. ¿Y un intervalo más corto que el mes? ¿El día? No. ¿La semana? La semana. La semana. También tiene que ver con la luna. Sí. La semana es un concepto de tiempo relacionado con la apariencia lunar. Sí. Por eso es un cuarto menguante, cuarto creciente, es la cuarta parte del mes lunar. ¿Cuántos días tarda en verse la luna otra vez completa? 28. Divídalo entre 4. 7. De ahí sale la semana. Sí. Me faltan dedos. Okay. Entonces, la semana es también un concepto de tiempo lunar. Son 7 días. Y parece mágico, ¿no? Sí. Ese número de ahí sale. Y por eso luego fue usado en la explicación de la naturaleza por los humanos. Ya estaremos hablando más adelante. Es un accidente del comportamiento de la observación de la luna. ¿Cómo se ve la luna? Y que coincide que son 7 días. Es una coincidencia temporal o cronológica. No es. Y podemos medirlo científicamente, matemáticamente, pero no es una explicación matemática del mundo o del universo. Aunque algunos sí lo interpretaban en algún momento. Intervalo. Por cierto. Hubo algunos astrónomos que intentaban medir intervalos más cortos de tiempo con base en la luna, en los periodos lunares, en el mes lunar. Trataron de concebir eventos de tiempo o espacios de tiempo, espacios para tener unidades de tiempo más pequeñas, minucias de tiempo. Y de ahí viene el concepto de minuto. Minuto viene de minucia, pequeño, pedazo. Entonces segundo sería. El segundo, de hecho, etimológicamente tiene también la misma raíz. Entonces, segundo y minuto tienen la misma raíz. Sin embargo, a partir de la medición del ciclo diurno como un ciclo, como un círculo, y la medición en el orden de grados, finalmente el tiempo terminó midiéndose en grados. Y es por eso que me parece que en Twitter y en Facebook puse para ilustrar el tema de hoy, ¿qué imágenes? Puse la luna. Iba a ponerles otra imagen que era un reloj solar. ¿Sí? ¿Sí lo puse? Sí. En Facebook. En Twitter no. ¿En Facebook? Pues en Facebook sí, en Twitter no. No, es que yo estoy viendo mi cuenta de Twitter. Ah, no. Pues no la vi. En Facebook sí está.
Es un reloj solar. ¿Lo conocen? Sí. Bueno, no sé dónde está. Sí, la presento, pero no la. No, ¿alguien sabe dónde está? No. El, no me acuerdo el lugar. Hay uno en el Parque Hundido. ¿Sí? Ah, sí. No, ese está en Tlatelolco. Y nos da idea del paso del tiempo. Vean la imagen y si pueden, en los próximos días dense una vuelta a ese reloj en Tlatelolco. Ah, sí, yo también. Ajá. Enseñó que si pones un palo así en la tierra, ajá, un reloj de sol, y te ubicas con tu mano izquierda hacia el oriente, ajá, tu derecha hacia el oriente, hacia enfrente es el norte, bueno, aproximadamente. Aproximadamente, porque recuerden que depende de dónde sale el sol, ajá, ese día. Tienes que saber en qué día estás. Sí. Y entonces, supone que hacia enfrente pues, sería las 12. Ajá. Entonces puedes medir, puedes medir el tiempo en horas, que el concepto de hora o en palabra hora viene de la observación de la salida de las estrellas al momento en el cual se oculta el sol. ¿Recuerdan que fue el otro ejercicio que mencioné yo al final de la clase anterior? ¿Sí? Que en la Ciudad de México es difícil verlo porque o estamos en medio de edificios o la contaminación atmosférica o lumínica complican la observación, más allá de cómo esté el tiempo meteorológico, de que esté nublado o no esté nublado. Pero en las sociedades antiguas, los astrónomos son los que determinaban la magnitud del tiempo como cantidad en diferentes unidades, no sé si. Estaba la unidad año, mes, semana, día. La hora tenía que ver con la posición de estrellas en grados respecto a su al periodo diurno completo. Es por eso que las fracciones de las horas están en sistemas sexagesimales y no decimal. Gracias. Porque se mide en grados. Entonces, medir el tiempo se mediría en grados o en equivalente a grados, midiendo ángulos, porque medimos ángulos precisamente. Y podemos establecer un sistema de medición del tiempo, pero debemos reconocer el punto de referencia donde se ubica. Y el punto de referencia depende del tiempo mismo en el periodo anual. ¿Sí? Debo recordar que de manera observacional, el sol se ve que se oculta o que sale en una posición diferente sobre el horizonte dependiendo de la época del año. Si no me acuerdo de eso, me voy a perder. ¿Sí? Si digo, para allá es el este y estoy en invierno, me estoy yendo hacia el norte. ¿Sí? Si estoy en verano, me estoy yendo hacia el sur. Entonces voy a terminar perdido. Otra cosa es cuando combino dos sistemas de referencia, un vertical y un horizontal. Tengo dos dimensiones, una dimensión horizontal y una dimensión vertical. Mi espacio, ¿cómo es? Plano. Y en ese espacio plano, entonces, lo que yo voy a medir son dos cantidades. Una longitud vertical y una longitud horizontal. El espacio completo sale de medir L por L. ¿Y esto cuánto me da automáticamente? L cuadrado. Si yo mido, ahora sí vayamos al Sistema Internacional de Unidades, de unidades que usamos, el Sistema Internacional de Medidas, la unidad es el metro, el espacio bidimensional se mide en metros cuadrados. ¿Bien? Si ese espacio lo desplazo en una tercera dimensión, este espacio sería un espacio bidimensional. Este es un espacio unidimensional o 1D. Este es un espacio bidimensional 2D.
Si yo lo que tengo es una longitud horizontal, otra longitud vertical, y digamos, horizontal a lo ancho, y otra longitud horizontal a lo largo, tenemos entonces una tercera L cúbica, y es entonces que tenemos un espacio tridimensional al cual lo mido en unidades, metros por metros por metros, metros cúbicos, o fracciones o múltiplos de las de correspondientes. Si lo que estoy midiendo son kilómetros, lo que tendría serían kilómetros cuadrados o kilómetros cúbicos. Si estoy midiendo fracciones más pequeñas, centímetros, tendría centímetros cuadrados o centímetros cúbicos, dependiendo si en espacios uni, bi o tridimensional. ¿Con qué mido un espacio unidimensional? Con un instrumento de medición unidimensional. ¿Con qué mido un espacio bidimensional? Con dos instrumentos de medición, o puede ser el mismo usado dos veces, midiendo ambas longitudes. ¿Y con qué mido un espacio tridimensional? ¿Con tres de estas? No. Utilizo recipientes. Para eso les dieron varios recipientes. Y sale una nueva unidad. A este espacio bidimensional, al espacio como tal, le llamamos superficie. Y a la cantidad, el espacio es la superficie, y la cantidad es el área. Símbolo A. En el caso de la tridimensional, el espacio es en espacio. Es el espacio. ¿Y la cantidad es volumen? La cantidad es el volumen. Y el símbolo es B mayúscula. Es muy importante. ¿Cuáles son las unidades? Mililitro, litro. Ah, no, ¿cuál? El espacio como volumen también se considera como capacidad de contener algo ahí adentro, por ejemplo la materia del espacio tridimensional. Por eso algunos consideran la unidad como la unidad de capacidad de contener un espacio tridimensional. Y la unidad es el litro. ¿Cuánto ocupa un litro? ¿Cuánto espacio? Medido longitudinalmente. 10 por 10. ¿10 por 10 qué? Medido longitudinalmente. ¿Cuál es la unidad de longitud? El metro. Metro. ¿Cuánto es un litro? 1000 mililitros. ¿Cuánto es un litro? Es 10. ¿Es un metro cúbico? No. ¿Cuánto es un litro? No. A ver, fíjense, un metro cúbico. Aquí tengo una marca, imagínense que esta marca es de 10 centímetros. Por lo tanto, necesitaría yo 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y hasta acá es un metro. De aquí a acá es un metro. Es un metro de una dimensión. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta acá es otro metro. Quiere decir que de aquí, acá, acá, tengo una superficie cuadrada de un metro cuadrado. Si lo desplazo además un metro, aquí está. De aquí, acá, 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 tengo un metro cúbico. No, sí, es mucho. ¿Eso es un litro? No. No. Imagínense. 10 centímetros. No sé si. Bueno, centímetro cúbico. Un litro sería
10.1 metros por punto 1 metros por punto 1 metros. Multiplíquenlo en su cuaderno. 0.1 por 0.1 por 0.1 metros. ¿Cuánto es en metros cúbicos? 0.001 metros cúbicos. Eso es un metro. Raro, ¿verdad? Raro. ¿Sí? Es un milésimo de metro cúbico. Pero de metro cúbico. Ah, sí. Es muy poco. ¿Qué me conviene usar? ¿El metro o una fracción de metro? Una fracción de metro. Podría ser el decímetro. Uno por uno por uno, ¿cuánto me da en decímetros? Esto es igual a un litro. El símbolo es la L mayúscula, por cierto. 1.0 decímetros cúbicos es igual a un litro. ¿Un decímetro cúbico? ¿Más comprensible? Sí. ¿Seguros? Pero... suena raro, ¿no? Milímetro. Usemos entonces ya no los, los decímetros, sino ¿cuál es la siguiente fracción? Milímetros. No, centímetros. Centímetro. ¿Cuánto es en centímetros cúbicos un litro? Uno. ¿10 por 10, no? 10 por 10 al lado. ¿Centímetros? 10 por 10 por 10. Sí. Sería 10 por 10 por 10. Son 1000 centímetros cúbicos. Es igual a un litro. Sí, son 1000 centímetros cúbicos. Si yo me quedo con la milésima parte, ¿qué es lo que tengo? 1000. Si yo me quedo con la milésima parte de 1000 centímetros cúbicos, me voy a quedar con 1 centímetro cúbico. Es la milésima parte. ¿Esto a cuánto es igual en litros? Un mililitro. Un mililitro. Un centímetro cúbico. Un cubo de un centímetro por un centímetro por un centímetro. Eso es un mililitro. ¿Bien? ¿Cuántos cubitos de ellos caben en el vaso más grande que tienen? Tomen el vaso, tiene una cantidad escrita. A ver, aquí está este. Ahí caben 250 cubitos de estos. Muchos cubitos, ¿verdad? Entonces, a veces hablar de cantidades no tiene sentido si no los ubicamos, si no tiene sentido para nosotros. Necesitamos que tenga sentido para nosotros. Debe tener algún significado. ¿Han visto mililitros en su vida? ¿Mililitros? ¿De estos? ¿Cuántos mililitros se han encontrado en su vida? Hoy vi uno caminando en el metro. En jeringas. En jeringas. La jeringa, a algunos le da miedo, ¿sí? Hablábamos del miedo hace rato. Las jeringas, ¿qué volumen tienen? Las más usadas. 3, 5 y 10. Quiere decir que las más grandes, que son de 10 mililitros, caben 10 cubitos de uno por uno por un centímetro. 10 cubitos, ya lo visualizo mejor. 10 jeringas de esas serían un litro. 10 jeringas de esas serían un litro. Ok. Bueno, vamos a... me faltó hacer un... ¿Por qué colgué yo esto aquí? Porque me faltó... Hablamos... me voy a regresar un poco al tiempo. Mencionamos el segundo. ¿Cómo puedo yo establecer un sistema de medición de tiempo para fragmentos de tiempo más cortos? Mucho más cortos que el año, que el mes, que la semana, que el día. Vean esto. Es el tiempo entre dos eventos. Cierto que va disminuyendo la longitud que recorre, pero si pudiera mantenerse
es más o menos constante el tiempo que tarda, el intervalo entre dos eventos. Está aquí, está acá. Está aquí, que está acá. Hace pac, 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 pac. Tóquense, búsquense el pulso en el cuello. ¿Ya lo encontramos? Sí. Es que quiero pasar a otra cosa, pero me acordé que me había faltado esto. ¿Ya se encontraron el pulso? Voy a contar de 3 a 0 para dejar caer el péndulo, el yo-yo. Un yo-yo artesanal, por favor. 3, y empiezan ustedes a contar a ver si las oscilaciones coinciden con el vaivén del péndulo. 3, 2, 1, 0. Hasta ahí. Más o menos, ¿cuántas oscilaciones contaron y cuántas pulsaciones? Son parecidas. Solo que hay un pequeño detalle. La distancia, la longitud que marqué aquí del cordón al centro del péndulo son 1, 2, 3, 4, 5, 6 decímetros o 0.6 metros. Lo voy a reducir a la mitad. A 0.3 metros o 3 decímetros. Va otra vez. 3, 2, 1, 0. El intervalo entre eventos es más corto. Son más vaivenes que pulsaciones. ¿Correcto? Ese fenómeno lo observó un matemático durante el Renacimiento. Galileo Galilei. Fue así como él y otros empezaron a considerar que podían establecer un sistema de medición de intervalos de tiempo más cortos como los segundos. De hecho, podemos, para eso traje también esto que es una cuna de Newton, más adelante la usaremos para otro estudio de otros fenómenos. Pero es también, de hecho son cinco, en este caso son 5 péndulos. ¿Sí? Si no lo ven ahorita, no se preocupen, lo estoy grabando y lo veremos en el video más adelante. Lo dejo caer. Es más o menos constante el intervalo del golpeteo. ¿Eh? Incluso hasta se pueden escuchar, ¿no? A ver. Otra vez, ponen su pulso. Y escuchen el tic-tac. El tic-tac del reloj. 3, 2, 1, 0. Cierto que el intervalo entre eventos, tic-tac, es mucho más corto porque la longitud del hilo del péndulo es mucho más corto, es aproximadamente como 10 centímetros, la décima parte de un metro. Entonces, parece que podemos medir intervalos de tiempo más cortos conforme acortamos la longitud del hilo del péndulo. Regresemos ahora a las cantidades que estamos midiendo de más de una cantidad combinada, de una cantidad fundamental. Estas entonces son cantidades derivadas de las cantidades fundamentales. El área es una cantidad derivada. El volumen es una cantidad derivada. El número de vaivenes, que sería tiempo, me hablé de la longitud del ir y venir. Es una relación entre longitud y tiempo. A esa relación de longitud entre tiempo le llamamos rapidez. Algunos le dicen velocidad, pero no es lo mismo. Bien, ya lo veremos la próxima semana. Finalizamos con la masa. La masa. La masa es la cantidad de materia. Y hablamos de la capacidad de los objetos para contener materia. Podríamos entonces determinar cuánta materia hay en un objeto si podemos encontrar un sistema que nos permita. Depende de la suerte. Voy a tomar esta
balanza. Esta balanza. Ahí les digo, balanzas no como esta, aunque funcionan igual. Lo que tengo es un punto en medio, dos brazos, deben ser iguales en longitud y en cantidad de materia. Y entonces puedo yo comparar la cantidad de materia de uno con la cantidad de materia de otro. Y lo que encuentro es que se quedó inclinado. Entonces, hay más materia en este que en este. Préstenme su vaso de 250 mililitros. ¿250? Parece que hay una relación entre el volumen y la cantidad de materia. Por eso hablo del espacio. La materia que ocupa un espacio o el espacio que ocupa la materia son más o menos equivalentes. Aquí el detalle es que son dos vasos, incluso de fabricantes diferentes. Este es marca Schott y este es marca Kimax. Ambos son de vidrio, pero son de fabricantes distintos. Pues quizá a eso se deba la diferencia, aunque su capacidad, el volumen que pueden contener, son iguales. Una forma entonces en la cual podemos determinar la cantidad de materia es mediante la balanza. Otra sería mediante la báscula. Esta es una báscula, no es una balanza. La diferencia es que funciona con un resorte, no con una vara o palanca. ¿Sí? Esta funciona con un resorte y puede medir cantidades de cosas. Por ejemplo, la cantidad de la materia en este flexómetro. Pero el arce aquí tiene una. No puedo colgar. Y aquí me dice que tiene una masa muy pequeña. Llega a la primera marca. ¿Sí? ¿Estás seguro? ¿Qué pasa? Espere. Que si la muevo, el resorte se mueve y entonces la medición se altera. Introduce un error. ¿Sí? Entonces debe estar completamente quieto, estático, decimos. También esto, pero esto implica otro fenómeno que tiene que ver con la medición de Emiliano en dos dimensiones espaciales diferentes. Para terminar, esta parte introductoria, muy introductoria, muy larga. Aunque ustedes empezaron a trabajar antes, cuando salieron a ver la luna. Así podemos determinar la cantidad de materia con balanzas o con básculas, tal vez comparando volúmenes. ¿Bien? Vamos a aprovechar para que midan volúmenes y materia, dos materiales diferentes, dos materias diferentes, agua y etanol. Les dieron dos pisetas, dos recipientes que son pisetas. ¿Por qué son pisetas? Préstame la de agua. ¿Por qué son pisetas? Porque hacen No se hayan visto una estatua que está, me parece que ves. El niño que hace está haciendo pipí. Hace pis. ¿Son iguales el etanol y el agua? No. Hay que verificarlo. Y una forma es determinando la cantidad de volumen que ocupa y el volumen que relaciona. Ahí estaremos determinando, una cantidad derivada más. Habíamos visto una, dos y tres cantidades derivadas. El área, el volumen y la rapidez son cantidades derivadas. La rapidez surge de, el área surge de combinar longitud con longitud. El volumen, longitud con longitud con longitud. Y sale una nueva que es el volumen. La rapidez es longitud con tiempo. Podemos combinar otras, por ejemplo, masa o materia con volumen y sale la densidad. Densidad. Bien, la diferencia entre las cantidades fundamentales o una diferencia entre las cantidades fundamentales y las derivadas es que las fundamentales las mido,
directamente, las puedo medir cuando tengo el instrumento con relativa facilidad, mientras que las derivadas muchas veces no las mido, las determino a través de un cálculo matemático. Esta la calculo midiendo la longitud y el tiempo, obteniendo el cociente tengo la rapidez. El área mido dos veces, lado por lado, multiplico y obtengo el área. El volumen, si establezco un sistema de medición, como puede ser un sistema de capacidades, puedo medir volúmenes. La masa, con una balanza, con una báscula, luego la densidad. Inicialmente, la manera más directa y simple sería midiendo la masa y midiendo el volumen. Entonces, les han dado una pizza con etanol y una con agua. Midan 50 mililitros de agua y 50 mililitros de enero. Con cada uno de los recipientes, les digo también una probeta, ¿no? Sí. Okay. Para saber que están midiendo 50 mililitros, utilicen los vasos primero. No, utilicen los vasos, ¿por qué? Además, vamos a aprovechar para hacer un ejercicio de error. Error. Una vez que midan los 50 mililitros en el vaso, viértanlos en la probeta. Y verifican si efectivamente son 50 mililitros. Es decir, si en dos recipientes diferentes, un vaso y una probeta, medimos la misma cantidad. Si les sobra, retienen lo que sobra. Si les falta, a la probeta agréguenle lo que le falta. Regresan los 50 mililitros al vaso y los miren en su balanza. ¿Sí? A ver, el problema de ustedes es que la balanza que les dieron es una balanza de dos platos y no una balanza gradatoria. No importa, compañero. ¿Okay? Sería interesante. Les dieron también matraces Erlenmeyer de dos medidas diferentes con una marca que indica 50 mililitros. Miden aquí 50 mililitros y los verifican en la probeta. De esa manera podemos verificar si el instrumento que estamos usando para medir, en este caso volúmenes, nos da valores exactos y precisos o no los da. Y podemos empezar a determinar los errores. De hecho, si se fijan en sus materiales, en los vasos, en las probetas, en los matraces, viene la cantidad de capacidad, en este caso 250 mililitros, y a veces vienen otros números, uno que dice, tiene símbolo de más menos antes. Ese es el error que indica el fabricante. Habría que verificar si el error que indica el fabricante coincide con el que ustedes miden, utilizando en este caso el instrumento llamado probeta, que no es el mejor, pero quizá ustedes puedan verificar qué sería mejor en este caso para medir, por lo que tienen en este momento. Probetas, vasos o matraces. Y con esto acabamos la sesión de hoy. Anoten sus observaciones, anoten sus resultados y con eso vamos a trabajar la próxima sesión, la próxima semana. Por hoy termino mi rollo yo. Sí, con todo. Sí.